El tema que está, digamos, en la mesa para su desarrollo es la corrosión. Y la corrosión es el deterioro. Habitualmente son metales y ese provoca también problemas de inversión, problemas de sustentabilidad previstas para el desarrollo de la producción. Entonces, decía que con tecnología e inversión son los factores que tenemos a mano para mitigar este problema. Generalmente el 75% que corresponde a la inversión de las cañerías en una compañía que se dedica al traslado de los hidrocarburos, se ven azotadas por este flagelo. Entonces, nosotros tenemos que remitir un poco a los procesos que dan origen a la fabricación del hierro y del acero. También puedo contar, digamos, cómo es el proceso, porque tuve la oportunidad de trabajar en la mina 9 de octubre en Jujuy y también en la mina Aguilar también de Jujuy. Por lo tanto, ahí me desempeñé como jefe de turno y vi todo el proceso y también intervine en ello. Por ejemplo, nosotros en la parte de hierro, en Alto Horno Zapla, teníamos el mineral en bruto aproximadamente de 3 pulgadas a 5 pulgadas. Teníamos dos chancadores, una Blacker y una Dodger. Las definiciones de este nombre deriva del punto de apoyo de la mandíbula. Una vez que nosotros trituramos, bueno, tenemos el óxido de hierro que nosotros mediante energía, en este caso el horno, lo calentamos, le suministramos energía para qué, para producir el arrabio. Y una vez que tenemos el arrabio, mediante un proceso metalúrgico, teníamos el acero. En cada una de estas etapas, nosotros estamos suministrando energía para su transformación, primero en hierro y después en acero. Ese proceso, como recientemente esbocé, lleva implicado un suministro de energía. Resulta ser que ese suministro de energía, cuanto mayor es el suministro para su transformación, esa energía está depositada en la masa de ese metal. Y cuanto mayor, voy a reiterar, cuanto mayor es la energía suministrada para su transformación, mayor va a ser la facilidad para volver al estado original, natural. Entonces, nosotros en el estado natural tenemos óxido de hierro, en este caso. Entonces, se va a tender o tener tendencia a la oxidación. Entonces, NERSC elaboró una tabla en donde puede ordenar los elementos que requieren mayor energía para su transformación. Tenemos magnesio, aluminio, manganeso, zinc, cromo, hierro, níquel, estaño, plomo, cobre, hierro férrico,
plata, platino y oro. En esa secuencia o en ese orden es el suministro de energía. Entonces, si nosotros tenemos ese suministro de energía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que voy a tener nuevamente esa tendencia A. Y esa tendencia A me está marcando la tendencia A corroerse con mayor facilidad. Bueno, los problemas de la corrosión. Yo, por ejemplo, en la producción industrial, me trabajo o me desempeño o la operación producción industrial está en presencia siempre del agua, por humedad, etc. Entonces, en ese contexto de la presencia de agua, hay o se verifica una transformación electroquímica. Si hay una reacción o transformación electroquímica, me está indicando que hay una generación de energía, de electricidad. Y esa energía, electricidad, tiene que haber un potencial o una fuente potencial que lleva esa energía. La presencia de esa energía. Entonces, la pregunta acá, ¿cuál es el potencial o la fuente de energía que está, digamos, generando ese flujo de energía o ese flujo de corriente? Y saben, estos son factores que vamos a conglomerando, es la energía suministrada para la transformación. ¿Se acuerda que recién habíamos tenido la tabla de Nernst y nos daba en un orden de mayor a menor los elementos que requieren mayor o menor energía? Entonces, ya tenemos que es un proceso electroquímico, que hay presencia de agua, que hay una energía o fuente potencial que genera ese pasaje de energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que verificar que tenemos que verificar y hacernos alusión a algunos factores químicos que se producen, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Para ello podemos esquematizar y volver, digamos, a los principios básicos de la química. Tener un protón, una carga positiva y una órbita donde figura un electrón para esquematizarlo de alguna forma. Entonces ahí es dable dos situaciones. Una, la pérdida de electrón. Si produce la pérdida de electrón, yo voy a tener el protón y yo voy a tener un ion positivo. Y la otra condición sería de que tengo una ganancia de electrón. Entonces yo voy a tener dos órbitas y en cada órbita un electrón, por lo tanto, el átomo va a estar cargado, o sea que el ion va a ser ion positivo o catión. Esas referencias o esa sutileza, que son tan simples, pero tan constitutivas
del desarrollo del fenómeno corrosivo. Entonces, como dije, que vamos a ir conglomerando, juntando los factores gravitantes de la corrosión, nosotros podemos ejemplificarlo con algunos elementos. Por ejemplo, lo que es dable continuamente, el hierro en estado natural, si es una oxidación, ¿qué va a pasar? Una oxidación, dijimos, que pierde electrones. Por lo tanto, el hierro va a tener su carga positiva 2 más 2 electrones. El aluminio, en su estado natural, va a estar cargado positivamente más 3 electrones. El mercurio, por dar unos ejemplos clásicos, va a dar mercurio positivo más 1 electrón. Y esa es la reacción de oxidación que se produce, ¿dónde? En el ánodo. En el ánodo tenemos que ver esa situación elemental de los principios básicos de la química. Ahora tenemos la reacción de reducción. Uno de los ejemplos característicos elementales sería, nosotros qué dijimos que en la reacción, es la ganancia de electrones. Entonces tenemos el protón hidrógeno más 1 electrón, va a dar el átomo de hidrógeno neutro. Esas reacciones constituyen en la fuente electrolítica el todo. El todo digo porque en el electrodo y en el cátodo están presentes estas reacciones. Entonces ves que ya vamos siguiendo, pues estamos aumentando los conceptos, ¿qué le dije yo? Elementales básicos. Ahora tenemos tenemos por ejemplo, podemos hacer digamos un esquema mental de las dos situaciones de esta relación. Si nosotros tenemos una línea divisoria y el ánodo hacia mi derecha, enfrentando la pantalla hacia el frente, nosotros tenemos que está constituido el ánodo por electrones, por una nube de electrones, por decir. Y para la parte electrolítica tenemos el hierro, ¿se acuerdan? En la oxidación, el hierro cargado, si tomamos como ejemplo el ferroso, cargado positivamente 2. Y en contraposición podríamos tener también una línea divisoria hacia mano izquierda del cátodo, con electrones, y hacia mano derecha los iones hidrógenos. Entonces, los iones hidrógenos más el electrón, ¿se acuerda que producía el átomo de hidrógeno? Y 2 átomos de hidrógeno van a dar la molécula de hidrógeno que se va a desprender. Entonces, ves que la sumatoria de los conceptos básicos constituyen el conocimiento de la corrosión. Si supongamos tenemos un metal bivalente, que hacia arriba está el cátodo y hacia abajo el ánodo, y una línea divisoria imaginaria. Entonces nosotros en el cátodo vamos a tener los electrones hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos los hidrogeniones. Y esto es un electrolito acuoso. El agua se descompone en el ion hidrógeno más el grupo oxidrilo ion negativo o anión.
o catión en este caso. Entonces, acaba de ocurrir lo siguiente. Los electrones, van a ocuparse, ¿de quién van a ocuparse? De los iones hidrogeniones. Y van a constituir el átomo de hidrógeno, que simultáneamente con otra reacción que produce lo mismo, van a unirse los dos átomos para producir la molécula de hidrógeno que se va a desprender en eso. Abajo, el grupo oxígeno negativo, ¿se acuerdan que teníamos el hierro en el ánodo como electrolito? Entonces lo van a atraer el grupo oxidilo al ion hierro, en este caso ferroso, y van a constituir el hidróxido férrico. Entonces esa es la situación que lentamente estamos explicando. Bueno, principio. Bueno, tendríamos que ver antes del principio de electrólisis un principio de celda de corrosión. Tenemos un ánodo, tenemos la fuente electrolítica, un ánodo, un cátodo. El pasaje, la fuente electrolítica, el pasaje de la corriente eléctrica de cátodo al ánodo. El pasaje de los iones de los ánodos al cátodo. Entonces, esa es la celda básica de corrosión. Ustedes saben que para que haya un flujo de corriente debe haber una diferencia de potencial. Eso es, pero... Ahora, eso se produce, digamos, en la celda básica de corrosión sin ninguna fuente externa. Ahora vamos a ver cuando existe una fuente externa, una pila, una batería, etcétera, etcétera. Tenemos la fuente electrolítica, tenemos el ánodo y el cátodo. Y la parte negativa de la fuente exterior, negativo a positivo. Y el flujo de corriente va en ese sentido, cátodo-ánodo. Y el flujo de iones, ¿a dónde va? Por la parte baja, que nos posibilita el traslado de iones. ¿A dónde nos posibilita ese traslado de iones? Hacia el cátodo. Bueno, eso ya tenemos, ¿no? Eso es una fuente externa. Una fuente externa. Ahora, vamos a ver y visualizar el potencial de reducción. Potencial de reducción. ¿Qué vamos a ver? Potencial de reducción. Bueno, en este proceso, distintos materiales producen distintas diferencias de potencial. Entonces, si produce distintas diferencias de potencial, yo tengo que tener una fuente electrolítica que en este caso la concentración de iones tiene la concentración de un molar. Y también el potencial de reducción va a estar dado en volt. Muy bien. Y eso se mide, digamos, para distintos metales, magnesio, manganeso, zinc, aluminio. Bueno, yo tengo en mente algunos valores. Por ejemplo, para el magnesio, menos 2,363. Para el aluminio, menos 1,662. Para el zinc, menos 0,763. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hemos visto? Los potenciales de reducción
en este proceso de electrólisis básica. ¿Con qué? Con un electrolito, perdón, de un molar de la sustancia iónica. También voy a enumerar las celdas de corrosión galvánicas. Vamos a ver después por qué se llama galvánica. Algunos elementos los más comunes, que va a ser el magnesio, el zinc, el aluminio, el acero pulido, el acero con óxido, el grafito, la plata y el platino. Tienen valores, por ejemplo, ese potencial está medido en volt y hace referencia a un electrodo de referencia que es de cobre, sulfato de cobre. Con eso se realizó este proceso y se midió. ¿Se midió qué? Se midió lo potencial. Midió lo potencial. Y algunos valores, por ejemplo, lo tengo. Sería para el magnesio, menos 1,6. Para el zinc, menos 1,1. Para el acero pulido, menos 1,5. Para el óxido, o sea, para el acero también, pero con impureza, menos 1,2. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué estamos viendo? Que en este proceso estamos midiendo los potenciales. Estamos midiendo los potenciales. Bueno, ahora vamos a ver que la corriente generada en este proceso, la corriente generada en este proceso, se denomina corriente galvánica. ¿Qué se denomina corriente galvánica? Ya dijimos que no hay una fuente exterior. Entonces esto es una sumatoria, un componente más de todos los factores que luego detalladamente ustedes van a ir analizando paulatinamente y tomando conocimiento de todo esto. Bueno, entonces ahora ese potencial genera corriente que se denomina corriente galvánica. ¿Y a qué es debido? ¿Cuándo se produce eso? Son algunos casos que lo voy a nombrar. Primero, en contacto con distintos metales, por ejemplo, sin el cobre. Segundo, por la diferente composición química del elemento, supongamos una tubería, en el proceso de elaboración de la tubería, en un lado tiene una composición y en el otro lado también, distintas. Después que influencia de una corriente externa, también se genera. Después, ¿qué más? Diferencial de oxigenación, que ya lo vamos a ir, me voy a ir explayando. Después, ¿qué otra cosa? La diferencia del suelo. La diferencia del suelo. Y otra cosa, la diferencia del suelo. ¿Cómo? La diferencia de los distintos suelos. De los distintos suelos que atraviesan una tubería. Y después, la composición química. La composición química y también la diferencia bioquímica o la acción bioquímica o microbiológica.
Por ejemplo, en el primer caso, dije que es la generación de esa corriente o ese potencial es por distintos, ¿qué? Por distintos metales. Caso, como ejemplo, sería el zinc y el cobre. En el zinc y el cobre, en el zinc estaría el ánodo y en el cobre cátodo. Y la corriente, cátodo, ánodo. Y la corriente iónica, ánodo, cátodo. Ahora, en la tubería que dije por diferente composición química, un tubo de transporte de petróleo, tiene en un lado una composición, en el otro lado otra composición. Entonces, como la distinta composición en el caño es, no es tan grande, ¿no es cierto? Y lo que prepondera es una igual composición química del caño. Entonces, en la parte de grande superficie de esa tubería va a estar el cátodo y selectivamente va a estar el ánodo en la diferente composición química de ese caño. Por supuesto, la corriente de iones del ánodo al cátodo y también, obviamente, el flujo de corriente. Composición, distintas composiciones de los suelos. Bueno, en el suelo arcilloso yo voy a caracterizar por ánodo y en el suelo calcáreo por cátodo. Entonces, la arcilla va a formar o va a representar el ánodo y el calcáreo, el cátodo. Por supuesto, vuelvo a reiterar, el flujo de iones, ánodo, cátodo, flujo eléctrico de cátodo, ánodo. ¿Qué otra cosa? La influencia de corriente exterior, por ejemplo, un tranvía pasa por ahí, por debajo, un caño de conducción. Entonces, la fuente energética que hace mover a ese tranvía no de todo está neutralizada para ese caso, sino que hay flujos de electrones que gravitan o que influyen sobre esa tubería. Y eso también produce el efecto o el factor para la corrosión. Ahora, un tema muy importante que lo vi en el campo cuando trabajaba en YPF, en la zona, en toda, bueno, casi en toda la zona, por los tendidos de cañería y por el cambio de cañería debido a la corrosión, que es la inducción de corrosión microbiológicamente. Así se llama. Existen muchas bacterias, y esas bacterias nosotros las podemos clasificar en dos partes grandes. La de que está libre de oxígeno, exento de oxígeno, anaeróbica, y la que está con oxígeno, o necesita oxígeno, es la aeróbica. Bueno, entonces, las bacterias hay que tener un conocimiento de que no ataca directamente al metal, no ataca nunca directamente al metal, sino que su metabolismo interviene en la reacción. ¿Qué reacción? En el ciclo total de esas reacciones, el metal se oxida. Y el azufre, que se encuentra en suelo arcilloso, exento de oxígeno, como sulfato, se reduce a sulfuro.
¿Y a dónde interviene la bacteria? Bueno, en esa reacción de la transformación del azufre como sulfato, ¿y qué va? Y a sulfuro, que son las bacterias sulfato-reductoras, es una reacción de reducción. ¿Se acuerda que habíamos visto reducción básicamente? Bueno, acá está la reacción de reducción. Ve que nos sirve para el estudio de la cosa. Bueno, entonces ya sabemos que. ¿Y cuál era la experiencia que yo hablaba? Que en el campo, que el cambio de cañería, que esto, que eso. Bueno, es que cuando nosotros descubrimos esa zona localizada de corrosión, sobre la superficie se nota ennegrecimiento. Ennegrecimiento. Y también al costado de la tubería, toda esa parte ennegrecida. ¿Por qué? Por el sulfuro de hierro. Por el sulfuro de hierro. ¿Y qué olor llevaba ahí en esa zona? Azufírico. Bueno, ese es palpable, es estudiado, todo eso, porque nos inquietaba saber el color y por qué el olor es azufrido. ¿Qué pasaba con la reacción? Bueno. Ahora existe corrosión uniforme. Corrosión uniforme significa tomar una pieza de tubería y observar que la penetración es en promedio igual, o sea que casi homogéneo. Homogéneo. Entonces, esa es una corrosión muy particular que se llama corrosión uniforme. ¿A qué se llama corrosión uniforme? Si nosotros llevamos el pedazo de caño al laboratorio y observamos que su ataque en profundidad, en penetración, es en el promedio casi igual en todos los puntos de esa superficie, eso es una corrosión uniforme. Esa es una corrosión uniforme. Bueno, y ahora hay, digamos, un factor que se llama PITING. 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 Cuando nosotros observamos ese factor, ¿qué gravedad tiene en el efecto PITING? Es que nosotros tenemos una gran cañería en donde la afectación es pequeña. La afectación es pequeña, pero produce una gran densidad de corriente, pero una grandísima densidad de corriente. Por ende, una situación de corrosión altísima. Entonces, ¿qué ocurre con eso? La otra parte que más extensa actúa como cátodo y la parte que está corroída como ánodo, entonces el flujo de iones va a ser de ánodo a cátodo. ¿Y qué va a pasar? La corriente va a ir de cátodo a ánodo. Ahora, ¿por qué es que yo digo, a ver, justifíqueme por qué la densidad de corriente es alta? A ver. Bueno, ¿por qué la densidad de corriente? Porque nosotros tenemos amper, densidad, dijimos, sobre superficie. ¿Qué dije yo del ano? Que era pequeño. Entonces, la superficie es pequeña. Amper, superficie pequeña, me da un número XU. Ahora vamos al otro. Densidad, cátodo. Va a ser amper, ¿sobre qué? Sobre superficie. ¿Cómo era la superficie? Grande. Entonces, ese número
dividido una superficie grande me da que una densidad chica. Quiere decir que en el pitting la situación de generación de densidad de corriente y la situación de corrosión es altísima. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia, una situación drástica. Así, someramente, ¿no? Pero también con una opinión natural de uno, de pensar esas cosas. Bueno, entonces ese es el pitting. El pitting es, digamos, la corrosión pequeña que hay sobre una gran superficie. Bueno, con esto ya, digamos, ya he terminado mi charla. Podría ver algunos ejemplos. También, como les dije, trabajé en pooling, que es la parte del cambio de cañería, de barro, de bombeo, de bomba. Y nosotros habíamos visualizado mucho sobre el cambio de bomba en distintos pozos por la distinta naturaleza que tenía el fondo. Por ejemplo, donde asienta la válvula, picadura. Por ejemplo, la rotura de barra de bombeo. Por ejemplo, la pérdida de producción por rotura de tubo, corrosión. ¿Y qué? Y eso gravita enormemente en la inversión. Bueno, te agradezco y espero que le haya sido fructífera esta charla.